Yo me llamo Héctor Guillermo Pasarini. Nací acá en Dolores, apartamento Soriano. Acá en esta casa que estoy viviendo ahora, en Minino de Palmira. Aquí nací yo, en esta misma casa. ¿Tiene nombre la sastrería? No. Aquí en esta casa nací yo. Ahí en. Esto era una casa toda de los viejos míos, toda la vuelta, todo. Mi padre vendió ese pedazo ahí, se quedó con él. Éramos ocho hermanos. En mi familia tengo cuatro hijos. Dos mujeres, dos varones, todos casados. El más chico tiene 43 años, la mayor 50. Y mi señora tiene 68 años. ¿Qué sastre no quedan acá? En el tiempo que yo estaba en Los Pípulos había 10. 10 sastrerías ahí. Y de las 10, ¿cuál más trabajaba? Y después, algunos se murieron, pobre, ahora se han muerto todos. Y nadie aprendió el oficio, ningún muchacho quiso aprender. Hicieron una escuela industrial, venía un sastre de Mercedes a enseñar y no agarró viaje nadie tampoco. Y el único que queda acá soy yo. Bueno, yo. ¿Por qué será? Es un oficio de mucho sacrificio, hay que estar. Ya, hoy la muchachada no quiere eso, quiere algo más práctico. Nadie quiere aprender. Un trabajo limpito, siempre estás adentro, tranquilo, ¿no? Y bueno, me gustó, viste, cuando yo entré de mandadero ahí y me empezó a enseñar con Denance, que esto y que ya me empezó a gustar, viste. Y ya seguía en eso nomás. No. Si no me hubiera gustado, no hubiera aprendido. Aprendí porque me empezó a gustarse, viste. Porque hubo varios que muchachos que iban a aprender, pero estaban un tiempito, después, nada, dice. Ya estoy jubilado hace del año 96, me jubilé. Pero si voy a vivir con la jubilación, no. Bueno, hasta luego. Una clienta. Los vecinos que están ahí enfrente dirán, ¿qué estará haciendo?
Ah, después van a preguntar, a ver.